to this. Tsukamuka. Chiruka. Vitality will take them! Yes! Une nouvelle ère approche. Sandy, 你的传奇. Vamos allá. Último partido de la primera vuelta del grupo A. Lo cerráramos con este duelo entre Dangwon y Cloud9, Skane. Dos equipos a priori bastante desnivelados, pero cuidado con los norteamericanos que ayer pegaron un susto. Buenas tardes, aquí tenemos en pantalla los campeones. Bueno, los campeones, probablemente el equipo favorito para este mundial, o uno de los favoritos. Dangwon Kia, que vienen muy muy fuertes. Mellado, está claro que la diferencia de nivel pues está ahí, ¿no? Se habla que tanto Dangwon como EDG están a otro nivel. A ver qué tal Cloud9, ¿no? ¿Qué versión tenemos hoy de ellos? Porque ayer mostraron una cara muy, pero que muy buena, casi ganando al conjunto de FunPlus en esa race base. Prácticamente perks contra el equipo chino. Pero bueno, nos acompañará Toad para este partido. ¿Qué tal Toad? Es cierto que hemos visto un Team Liquid peleón. Esperemos que Cloud9 pelee aún más. Es que ya sabemos, ¿no?, cómo es un poco esta región. Yo creo que es válido para los tres equipos. Al final los jugadores son buenos, la mayoría de ellos mecánicamente se pueden defender. Y si te sale el día, si te sale la partida, pues claro que le pueden rascar un mapa en un mejor de uno a cualquiera. El problema es que al menos en este Mundial Skyne, pues la mayoría de las partidas, excepto casualmente cuando juegan contra Mad Lions, pues salen a no jugar, ¿no? Sí, exactamente. Así que a ver qué pasa en este encuentro. Que bueno, no hemos visto un Dangwon Kia fallón de momento, ¿eh? Yo creo que... Bueno, o sea, en cuanto a resultados, no. Claro. Pero cuidado con Rogue, porque ayer sí que... Hombre, algo tuvo que fallar para que casi remontara 9.000 de oro abajo en el minuto 20. Tenían un AT carry francés, Hansama, entonces ya. Eso es lo que se estabilizaba, ¿no? Tal vez un poquito. Puede ser. A ver qué pasa con Dangwon Kia. Yo creo que van a... Tienen expectativas, yo creo, de salir de 6-0 de grupo. Al menos esas son mis sensaciones. Todo lo contrario por parte de Cloud9. Vamos a ir viendo lo que sucede. Vemos Vans desde el lado azul por parte del conjunto coreano. Está la Irelia afuera, la Nami. Bueno, una Nami, Todd Gayer causó estragos, ¿no?, con ese Lucian para la partida de Rogue. Sí, ya lo vimos, ¿no? A manos de Hansama nos muestra aquí Dangwon ese Twisted Fate, también otro de esos campeones, yo creo que insignia de este equipo. Una de las combinaciones que más veces nos han mostrado, tanto el año pasado como este, es la típica combinación de Twisted Fate con Camille. E ir haciendo estragos por el mapa, respuesta rápida y contundente de Cloud9, mellado con esa Miss Fortune Leona. Posiblemente casi la mejor botlane, ¿no? Salvo porque no está Yumi y, bueno, Lucian, yo creo que sí que es cierto, ¿no?, que la puedes un poco parejar con esta Miss Fortune. Muy, pero que muy fuerte. Y vamos a ver si se quedan finalmente con este Graves, que recordamos que es Flash Pick. Puede ser para Khan, puede ser para Canyon. Veremos dónde van a querer mandar este campeón. Falta el último pick de esta primera rotación desde este lado azul para Dangwon. Antes de ir con la siguiente rotación de Vans, vamos a ver si quieren quedar quizás con algún jugador en la bot lane. No es que yo creo que por lo menos debería ser lo lógico. Asegurar o AD carry o support, ¿no? Está Lethal abierto, podríamos tenerlo para agosto, a ver qué es lo que Lucian lo también proponen. Lucian, que sigue abierto, podría ser una opción. O el Jhin, te lo voy a comentar, Ghost, que siempre ha tenido una faceta tal vez más supportive en este Dangwon. Sí. Siempre ha tenido ese perfil. Así que va a ser finalmente Jhin, que bueno, no está funcionando mal, ¿no?, dentro de lo que cabe en el Mundial. A mí me sorprende, ¿no? No sé qué te parece, Todd, porque sí que es cierto que hablábamos mucho, ¿no?, de la Miss Fortune, hablábamos mucho del Lucian, incluso del Ezreal, que se está dejando de ver y estamos viendo mucho más este tirador, el Jhin. La verdad que es un meta en el que en general, para empezar, no hay mucho tanque, que eso yo creo que siempre facilita, ¿no?, la proliferación de este tipo de tiradores. Y luego que normalmente no te falta el daño, ¿no? Y en este tipo de composiciones, como le gustan tanto a Dangwon, ¿no?, podemos considerar hasta cierto punto también pick comps, esa combinación de carta amarilla, te cae la cadena de CC con esa W de Jhin y burstear a un campeón, funciona muy bien, sobre todo por eso, ¿no? Es que yo creo que para el estilo, ya no solo porque le encanta a Ghost, sino para cómo juega Dangwon, yo creo que es un campeón que encaja como anillo al dedo. Les va a las mil maravillas, ¿sabes? Es que como juegan el 5 para 5 muy muy bien, es un equipo muy coordinado, probablemente el mejor, o sea, a mis ojos el mejor del Mundial. Eran Mad Lions, pero ahora ya se me ha caído. Ya.
Se me ha caído Mellado. Pero, tío, todavía. A ver. Cuidado con la segunda vuelta, ¿no? A ver. Tranquilo, luego no te me suelo salvar. O sea, si te bajas, estás bajado. Cállate que el otro día fue bueno porque te estaba escuchando castear. Hacen un 3-0 contra Mad Lions y dice: bueno, buena jugada para el conjunto europeo. De locos, la verdad. De locos. Podría haber sido 4-0. Claro, podría haber sido 4-0. No, pero era porque quitamos el alma. Vale. A ver, es que si se gana el alma, perdíamos 100%. Okay. Hay que ver el lado positivo. Bueno, y de hecho, gracias a eso remontamos y ganamos. Pues en esa partida, no sé. Genji, claro. ¿Sabes Genji? Sí. No estoy seguro. Si sigan aquí, claro, pero sigo... a ver. La verdad que su mejor campeón, yo creo que es Olaf, a lo largo del año. Así que yo creo que ese ban le puede doler un poquito más. Vamos a ver qué acaba jugando, ojo, porque... Me gusta, ¿eh? Me gusta. Todavía pesadillas con me gusta, Quillana. Me gusta, ¿eh? Esta Quillana para Blaber. Cuidado, Toad, el estadounidense. No lo ha dudado, claro. ¿Eh? No caigamos en el error de compararlo con el Yoya, porque ya hemos visto esta Quillana de Blaber. Y está por ver una ulti buena de Blaber, estilo de las del Yoya de ayer, que hubo varias, ¿eh? Si empieza a impactarlas, cuidado con el combo también, con Miss Fortune, con el Ryze. Una composición que en el 5 contra 5 le puede dar muchos problemas a Damwon, ¿eh? Sí, le puede dar muchos. Bueno, a ver si lo ejecutan bien, ¿no? Cuidado. Vamos, claro, a. Ese es el punto. Vamos a ir viendo. Uy, fíjate, Shin Zhao, ¿eh? 33% de winrate. No está siendo muy alto, a pesar de todo, de que es de los junglas, te diría, más priorizados. Después de Lee Sin, desde luego. Y muchas veces, incluso antes que la Quillana, como veíamos ahora de. Quillana con un 75% de winrate. Ojo, la vaya Quillana. Locura. Aquí tenemos a Rell también con un 50% el combo de Rell. Junto con Jin, que bueno, suele funcionar bastante bien. Es algo que hemos visto, ese Jin Zhao con el stun de Rell y esa definitiva, que bueno, te vuelve inmune, separa a todo el mundo. Suele ser buena interacción. Falta por piquear top laner para Cloud9 Fudge, que tiene ese último pick. Contra Grapes va a ser finalmente el Jack, lo han bloqueado. Ahí está, 40% de winrate para el campeón Mellado. Tenemos las dos composiciones. De hecho, además, este matchup que lo tuvimos en el día de ayer, solo que era justo al contrario, no sé si te acuerdas, era Odoamne quien llevaba el Graves y era Khan quien portaba el Jax. Eso sí, el palizón bestial que vimos al rumano, esperemos que caiga de nuevo, ¿no? Esta vez a favor del equipo de Cloud9 en ese mismo matchup entre Jax y Graves. Es cierto que Graves a priori puede intentar aguantar un poquito, jugar con la distancia, pero en el momento en el que sube a nivel 3 Jax va a sufrir muchísimo, sí. Porque como se salte a la cabeza y te conecta el stun, el palizón que te pega el tío de la farola, Toad, es enorme. Y el choque de estilos tan claro, ¿no? Y tan evidente que vemos evidentemente entre estos dos equipos se hace muy visual ya desde esa fase de picks y bans. Estamos hablando, en el caso de Cloud9, de un equipo que incluso en su propia región, donde durante gran parte de la temporada, o incluso casi todo el tiempo, sobre todo en primavera, han sido el equipo más dominante, e incluso en ese contexto es un equipo cuyas estadísticas de early game no son especialmente buenas, ¿no? Lo cual te hace pensar que aquí en el Mundial pues debería sufrir incluso un poquito más. De hecho, los números en ese aspecto no mienten. Contra todo lo contrario, ¿no? Uno de los mejores equipos también es no goleando, siendo proactivos y ganando el early game y cerrando relativamente rápido. Lo que es en esta fase de grupos, los números que son una locura de diferencia al 15 de Damwon. Y han drafteado un poco, ¿no?, los dos equipos en consecuencia. Aquí no nos engaña ninguno de ellos. Damwon, que va a buscar, evidentemente, Skane, ese snowball máximo con la movilidad también de Twisted Fate y las rotaciones de la rel de Beryl. Mientras que Cloud9 va a querer buscar en todo momento esas escaramuzas, esas teamfights. Si puede ser en dos o tres ítems, mejor. Pues a ver qué ocurre, vamos allá con este último partido de la ida en el grupo A entre Damwon y Cloud9. Cerramos ya, lo que viene a ser la primera ida, la primera vuelta. Y por cierto, recordamos que el siguiente día 15 tendríamos el sorteo de Liberian Cup, así que os invitamos que estéis por aquí para verlo. Y el 19, el martes 19, después de acabar con el grupo de Mad Lions, al día siguiente empieza la competición, que ya sabéis que este año reúne a los mejores equipos tanto de Italia como de Portugal como de España. Así que si queréis ver nuevos rosters, si queréis ver un poco, ¿no?, lo que se puede esperar de esta nueva Superliga que llega el año que viene, va a estar, ojo, muy bien. Ojita aquí a Blaber, porque le saltan en la cabeza, le estaban esperando la dupla coreana. Blaber, que se va a acabar muriendo. First kill, perdona, que se va a quedar finalmente. Ay. Khan, qué liada por parte de Blaber. Siempre
le ocurre lo mismo. Si no es el escurridizo, es algo en el río. Se equivoca, invade, perfecto. Y vamos a ver por qué Fuchs Skane está esperando en el arbusto. No, va a farmear. Y a ver cómo se traduce esto en cuanto a presiones en el mapa. Porque claro, se queda sin buffo rojo y una Quillana va a empezar sola en el buffo azul Toad. Esto es tragedia para Blaber. Claro, además, teniendo un Twisted Fate, lo normal es que ni siquiera pueda, en este caso, Cloud9 forzar esa jungla vertical. De hecho, si ahora mismo quiere Damwon defender su parte de inferior del mapa, la puede defender perfectamente. Fíjate qué rápido Showmaker, cómo plantea esa visión en el río. Y si a Blaber se le ocurre, se le pasa por la cabeza la idea de invadir la jungla rival para intercambiar esos buffos. Es que a ver abajo, a ver abajo, cuidado con el stun sobre Beryl. Sale muy danificado de la jugada, a pesar de todo Ghost, que también quiere tradear vida por vida a Skane. Estamos viendo, yo creo, un Cloud9 que no se esperaba, ¿no? Quizás esa cazada sobre Blaber, y yo creo que le ha trastocado un poco todos los planes. Sí, Cloud9 que, bueno, claro, tienes que cambiar los planes, tienes que ahora intentar presionar la bot en tener algún tipo de presión. Vemos en la top lane que se va a 400 de oro. Vulcan, que intenta aquí buscar intercambios, activa el Aftershock Beryl, que no va a entrar. De hecho, Mellado, bastante tranquilos, ¿no? La bot lane de Cloud9, al fin y al cabo juegas contra Beryl y Ghost, que están en este tipo de weak side permanente que tiene Damwon. Recordemos que es un conjunto que juega mucho en torno a las solo líneas. Así que ya veremos cómo plantea el mapa. Blaber podría buscar en medio, lo han traqueado. Por cierto, lo comentamos en general, este grupo para Perks es, bueno, el grupo de la pesadilla. Ayer se enfrentaron a FunPlus, rival de 2019, y hoy se están enfrentando a Damwon, ¿no? Que para Perks recordamos que se enfrentó en semifinales con el equipo de G2 contra Damwon, y que acabó perdiendo, ¿eh? Así que a ver qué ocurre en esta partida. Ayer se quiso vengar de Doing B, Skane no lo consiguió por poco. Por poco, él lo intentaba, ¿eh? Él lo intentaba haciendo ahí split push en la calle central y no fue posible. Cuidado con Ghost. Es bien ahora la rotación, además, también por parte del equipo norteamericano. Aparecía hablar en esa zona super del mapa, pero a pesar de todo no podía forzar mucho más. Y vamos a ver qué quiere forzar el equipo de Damwon, que si te fijas, en este minuto 3 y medio, de momento la ventaja es casi de 1000 de oro. Le cortan encima el back. ¿Cómo es posible? Explícame, por favor, ¿cómo es posible que Odoamne en este minuto de la partida ya se hubiese muerto? Y encima, a diferencia de farmeo, era una auténtica locura y Huracán le está dando la vuelta al match cuando a priori es favorable contra Jax. ¿Qué está pasando? Aparte de... claro, de que... ¡Uy! Espérate, porque la acción va a ser bastante buena. El Frecer Mortal es Ven, que se va a acabar muriendo. ¡Se queda Ghost un toque! ¡Se intenta curar! ¡No! La kill para el canadiense. Primera kill para Cloud9. Lo malo es que la kill se le ha quedado el Leona. Bueno, la wave que se le queda bien, ¿no? Consuelo para Cloud9, se está pusiendo hacia ellos, así que tendrá ventaja en cuanto a nivel de oleada y etcétera, etcétera. Jinken no va a poder coger las dos siguientes aproximadamente. Blaber, que se mantiene en este nivel 3, bueno, ya sabemos que Kanin es un auténtico experto del power farming. De hecho, en el meta de Udyr era una auténtica locura. Y oye, por cierto, lo acabamos de ver, no sé si te has fijado, solo le quedaba un picuchillo que se lo ha dejado Blaber desde la primera rotación. Es decir, cuando ha invadido el rojo, luego se ha hecho picuchillos y le ha dejado uno. Es decir, lleva prácticamente 3 minutos o 2 minutos ese campamento sin que nadie le hubiese tocado y era... campamento de nivel 1, o sea, mucha experiencia que ha perdido. Ojito al teleport, acción abajo. Esto que puede ser de nuevo favorable al equipo norteamericano. Kos, que se acaba muriendo. La kill para Sven. Primera sangre en el marcador del danés. Bien Cloud9, 1000 abajo en oro, pero empate en el marcador de Killstoad. Estás un poco la baza que te queda cuando eres jungla y tienes un inicio de partida así. Tienes que jugártela a que un ganqueo salga bien. Si hubiese salido mal, posiblemente le hubiesen vuelto a invadir la jungla. Pero fíjate dónde tiene que jugar Fuchs. Esto es, al final, consecuencia de todo lo que ha pasado a nivel 1. Fuchs que no ha contado con la protección de Blaber en ningún momento desde que ha empezado la partida. Es que, tal y como ha planteado el early game Damwon, Fuchs está completamente aislado. Es que este matchup lo vimos ayer también con Damwon, pero es que estaba reventando precisamente el Jax. Al Grave son dos niveles de diferencia, acá subió a nivel 5, está rotando Vulcan porque necesita ayuda, no me extraña, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, está llegando también Perks, cuidado porque tiene el ultimate disponible, tiene el ascensor, van a intentar buscar alguna emboscada sobre Khan. Finalmente parece ser que el top laner coreano va a rotar, fíjate dónde se está metiendo el pitufo, vamos a ver si se encuentra con el top laner. Mientras tanto Canyon, que también se está metiendo en los arbustos en esta zona inferior de mapa, Vulcan que rotaba arriba, por lo tanto tiene que respetar muchísimo Sven.
y Clown en que le intenta minis movimientos, ¿no? Hacia la zona superior, pero es que no están proponiendo nada. Cuidado con Sven, tiene destello, no tiene limpiar, tiene que llegar Vulcan. Va a aparecer el destino, aparece Showmaker. Esto que va a ser una kill muy sencilla. ¿Qué está haciendo Clown? Y flashea prácticamente para nada. Se acaba salvando, un toquecito. La carta no es suficiente. Sobrevive Sven, sobrevive el tirador danés de Clown 9. No ha muerto por un ataque básico. Es que justo se tiraba esa poción que le levantaba la vida. Uy, arriba, uy, arriba, Khan. Cuidado, porque está llegando también Fuchs. Es nivel 6 contra 2, niveles 5. Dasea se intenta escapar. La piña explosiva, que es muy buena. Sobrevive Graves y no ha quemado el destello. Graves 1 para 2, 1 para 3. Incluso tenía el pitufo por la zona. Khan, que empieza muy bien la partida. Recordemos que se lleva esa primera sangre al nivel 1. Y bueno, Ghost aquí recogiendo placas todo de momento la partida, que parece que está controlándola bastante bien Damwon. Sí, están muy muy cómodos, además saben que va a ir a remolque en todo momento Blaber, no ha conseguido tampoco robar prácticamente nada en esa incursión a la jungla enemiga, al menos ahora va a poder limpiar toda esta parte de la zona del bufo rojo, aunque lo que va a ser complicado desde luego va a ser para ellos pelear esos objetivos neutrales. Vamos a ver, porque el primero va a ser Dragón de Montaña y el Heraldo, que le faltan escasos 30 segundos. Vamos a ver cuál va a ser incluso también lo que quiere proponer Damwon. Canyon incluso, llegar 6, aquí a buscar el invade. Vamos a ver, no tiene información, teleporta en la calle superior, que va a ser de Fuse, que sigue estando muy por detrás. 21 minions abajo, es cierto que tiene que recoger ahora esta oleada, pero fíjate porque Khan va a recoger aún más minions porque se le está generando muchísima wave debajo de la torreta. Vamos a ver, porque Canyon está escondido en arbusto. La carta María, que es buena, prisión rúnica, que sabe muy poquito. Luka Perkovic, que quiere escaparse. No gasta el destello. Bien con la irrupción, finalmente. La runa que era clave para sobrevivir sin tener que gastar ningún summoner. Exactamente, ese de Feyre es que, bueno, en multitud de ocasiones, en personajes como Ryze, Cassio, funciona muy, muy bien. Ya lo hemos visto en todo momento. Showmaker haciendo Fog of War, esa niebla de guerra hacia top, que no le vean. Es que no está pudiendo jugar Fuchs, Toad, partida muy complicada para él. Y es justo lo que dice Mellado, ¿no? 30 creeps abajo en un matcha que, bueno, vimos al revés el otro día. Sí, es verdad que, a ver, tiene su, entre comillas, mini excusa por el hecho de que Canyon está todo el rato en este lado del mapa y Showmaker está jugando muy bien también con esa niebla de guerra. Pero yo creo que la diferencia es muchísimo más amplia de lo esperado, ¿no? Al final, una de las características que tiene también este campeón, este Jax, es que necesitas oro, necesitas ítems. Escala muy bien, evidentemente, pero es un personaje que por detrás, al final se te queda bastante, bastante inútil. Así que, o sea, lo va a acabar pasando mal. Es que básicamente, qué bien Blaber ahí con el smite. Y cuidado porque quiere buscar acción, la ultimate casi perfecta. Llega también el destino, aparece Summer, que carta maría sobre Blaber. Recibe el ignite, cuidado a pesar de todo, pero es que se va la vida sobre Canyon. Vulcan en situación uno contra uno, pelea de supports, pelea prácticamente minus válidos. Eres tú que ha sido bueno sobre Perks. Tiene que retroceder la bowling de Damwon. Me hace gracia, ¿no? Pero una Regina Leona peleándose no hacen nada de daño, pero así se dan básicos, por si acaso. Sí, el stun que venía no hacía mucho, mucho daño, pero es que se ponía a melee de ese chinzao para acabar con su vida, tenía la definitiva activada, así que Canyon se cubría muy, muy bien. Acababa cayendo el jungla coreano, que era cazado, bueno, la definitiva de Qiyana que venía. El smite de Blaber, super clinic, ¿no? O sea, justo, muy, muy limpio, se lo sacaba y ahí Perk se va a recogerlo, le da a Toad, se tranquiliza la partida. Y la partida era un poco en manos, sobre todo en este midgame en el que vamos a entrar, en manos de Sven, ¿eh? Mucha ventaja en la botlane, le han cedido además ese bufo rojo después de la jugada positiva sobre Canyon, así que podemos esperar que meta mucha presión en esta botlane, y esto que sí que le puede ayudar un poquito a Cloud9 a tener ese control de la zona del río, plantearse incluso buscar ese primer dragón de la partida y después rotar a pelear el heraldo, algo que con la composición que tienen, pues es la situación ideal que tienes para pelear. Ya sabemos que en esos pits cerrados, una buena ulti de Qiyana, una buena ulti de Miss Fortune yendo por delante, te pueden cambiar la partida por completo. Exactamente, lo que comentas del heraldo, hay partidas Mellado que dices, ¿dónde tiro el heraldo? Hay 5 placas, no habéis dado un autoataque a ninguna torreta. Y en esta, mira, top lane, bueno, incluso en top lane ya no es ni worth it, ¿no? En medio ya has cogido una placa y abajo
incides un poquito, ya tienes esa torreta, así que multitud de oportunidades en esta partida para Canyon. Uy, cuidado, Pers, la carta amarilla, Canyon, que podría entrar, va a saltar Chinzao, no lo ve del todo claro ante la rotación de Vulcani, porque también está viendo a ver en medio. El heraldo que lo plantan en la calle heraldo central, medio. Cuatro placas que quedan en esa torreta, vamos a ver si lo consigue defender Cloud9, Damwon que va a querer seguir puseando, Vulcan que no es nivel 6, Beryl que sí que tiene la tormenta magnética disponible, Canyon que no conecta al W, finalmente esto van a ser dos placas que se reparten entre los jugadores. Uf. Y arriba fíjate lo que está haciendo Khan, o sea, qué ahora mismo paliza. Fuchs es un stun con patas, de hecho Skane, antes de que pegue Jax te vas a cortar el pelo, imagínate. Es increíble, no puede jugar, tiene las botas blindadas, ¿no? Bueno, está contra la composición. Uy, bueno, cuidado, hay que estar haciendo la ver, la ver cazado, destino, carta amarilla, florecer mortal, no se queda quieto, no se mueve, la kill para Chinzao, abajo al telón, bien, contesta con la lluvia de balas, se puede acabar muriendo Jin, falta un poco de daño, tiene que cancelar la Sven porque llegaba Beryl y podría iniciar esta rel sobre el tirador danés. A pesar de todo, Blaber de nuevo cazado en la zona de Picuchillos. Ha muerto dos veces consecutivas Skin en esa zona. ¿Creéis que sigue Pico Pala? Cuidado con la llamarada aquí, Canyon. Que se defendía Vulcan, que no podía entrar porque encima se iba a comer el stun de Rell, así que no podía buscar ahí acción el equipo de Cloud9. Y Graves está muy, muy fedeado. Busca en el medio. Bueno. Viene el bicho. Khan tiene que gastar el destello ante la bomba de humo. Otra placa más. Han conseguido 5 arriba, 4 en medio y 2 abajo. ¡Qué destrozo está haciendo el equipo de Danwon! Cloud9 está siendo, bueno, un equipo que parece de segunda división coreana. Bueno, un muñeco de trapo, ¿no? En manos aquí de Danwon. Están haciendo con ellos lo que quieren. Es verdad que han sido valientes hasta cierto punto. La partida lo requería. Esos invades de Blaber eran la única opción, ¿no? Que él podía tener también de volver a la partida. Tenías dos campeones que no iban demasiado mal. Insisto, sigue yendo muy bien Sven. Puede ser importante en zonas cerradas del mapa. Porque sí que es verdad que por la composición que tiene Cloud9, sí que es esa típica compo que te permite, con 3.000, 4.000 de oro por detrás, si tú encajas bien el combo, puedes llegar a ganar esas teamfights, aún eso, yendo por detrás en el marcador. El problema es que sin tener en ningún momento Skyne el control de visión del mapa, Danwon nunca va a entrar en esos choke points sin tener a Cloud9 controlado. Y estamos viendo que en todo momento les tienen controlados, de hecho están precisamente sacando visión del mapa. Y Mellado, Danwon, equipo coreano, si algo trabaja es el tema de la visión, el cómo rotan, el cómo juegan el mapa. Khan, que vuelva a la top lane, no creo que ni siquiera ni le puedan matar uno para dos. Tiene el Silbo. ¿Qué hace? Se ha vuelto loco. Se está comiendo torretazos. ¿Qué está haciendo Fuchs? El australiano que se está suicidando. Ultimate ha sido muy, pero que muy bueno. Khan, que quiere aguantar. Se acaba muriendo. Ha estado a punto de ser una tragedia. Y fíjate abajo, nos lo están enfocando en nuestra skin inferior derecha, nuestras pantallas. Ghost, que se va a quedar más y más placas. Intenta contestar Clone. Faltan 9 segundos para que caigan todas. Ghost se va a quedar esa penúltima placa de la torreta, pero quiere buscar mientras tanto el conjunto vigente campeón del mundo. Acción en la calle central, Sven, que tienen que respetar muchísimo. Va a ser otra torreta, eso sí, no ha caído esta placa justo. Arriba que consiguen otra más, la última que no se la podía llevar. Y si no me equivoco, estoy haciendo el balance, creo que hace una diferencia de 11 placas en total. Diferencia de 11 placas entre ambos equipos, porque han conseguido 5 arriba, 4 en medio antes de que caiga la... No, otras 5, perdona, y 3 abajo. O sea, bueno, han sido más aún. Pensaba que no, pero sí, han sido como 11. Es que arriba no sé cuántas han podido tirar, pero sí han tirado como unas 2. Son 11 placas de diferencia. Una auténtica burrada. Bueno, ya lo refleja el mercado de oro, 4K. Matas a Graves, pero ¿a qué precio, no? Te pierdes sí. Botlane, pierdes midlane, pierdes prácticamente todo el control del mapa. Así que a ver cómo intenta girar esto Cloud9. Que bueno, ahora Toad, si pelean por este heraldo y pierden, la partida se les complicaría infinito. Claro, pero estás, entre comillas, obligado a pelear, ¿no? Si sigues regalando objetivos, ya el Snowball va a ser insalvable. Tienes esa baza, como decimos, de a ver si sale el combo. Y, bueno, pues tengo la flor aquí y remonto la partida y puedo tener alguna opción. Algo tipo, ¿no? Lo que ha hecho Team Liquid antes, que ganando una teamfight en su propia base, pues han podido estalear la partida hasta el final. No tiene tanta limpieza de oleadas Cloud9 como la tenía antes Team Liquid con ese Ziggs. Y de hecho, pues viendo un poquito el percal, que no tienen prácticamente wards en el río, saben perfectamente que se están haciendo el heraldo, pero es que no está el mapa en situación siquiera para que Cloud9 se pueda plantear el dirigirse a esta zona. Nada, es imposible, ¿eh? No puede pelear.
donde está Graves, despídete, porque es que va a más de farmeo por minuto 1-1, va completamente fedeado Khan, que recordamos que se ha llevado como él solo 5 placas. Bueno, de hecho, arriba se ha tirado él solito la torreta, así que hay que andarse con mucho cuidado con el Graves, que saca 50 minions a Fuchs en el minuto 15. Es que, ¿qué locura y qué gap estamos viendo arriba? Sí, hay muchísimo, en un matchup que lo que tú comentas, bueno, siempre malas noticias para Europa, no entiendo nada. Está pasando de todo este mundial. Lo comentaba Ibai, 7 años ya de amargura. Algún día acabará, ¿no? Digo yo. Pues digo yo, ¿no? Eso espero, ¿no? Todo tiene su fin, ¿no? Eso dice, ¿no? Esperemos que sea más pronto que tarde. Fíjate a esta rotación también de la dupla medio jungla del equipo de Danwon, dirigiéndose hacia la zona superior del mapa. Acompaña también Ghost. No tiene visión Danwon en esta zona. Como tú bien dices, le está haciendo la cobertura, son 4 jugadores. Cuidado porque han visto a Canyon, se puede ver cazado. La lleva a las Casio, perfecta combo de ultimates. Canyon que se puede acabar muriendo cuando se cura con el chupasangres. Aparece Fuse por la espalda, el stun que va a ser bueno. Flash va por si acaso, Diago el ascensor. Todo el mundo, Ghost que aguanta. Ghost que se muere. La kill para el australiano. Pero cuidado en la calle central, porque está Khan puseando y va a intentar sacar la torreta e intenta perder. Por lo menos que pierda con experiencia el equipo de Cloud9. Eso sí, jugada positiva, Toad por fin. 2-0-2, que se coloca Perks. Evidentemente en el escalado siempre va a ser una amenaza absoluta. Lo mismo de Jax. Es verdad que ese late game tan temido de este campeón pues va a tardar bastante en llegar por cómo ha ido el early game para él. Y aquí pues se confiaba. El equipo de Danwon no pensaba que pudiese responder a esta rotación el conjunto de Cloud9, el teleport a la espalda, que es también maravilloso. Es verdad que el flash, ¿no?, de Fuchs hubiese sobrado, pero ha decidido asegurar por si acaso flasheaba el propio Ghost, pero viendo que llegaba el ascensor también por parte de Perks, estaba muerto sí o sí el tirador del conjunto de Danwon. El problema es que sí, ganas un poquito de tiempo, pero no dejan de ser kills vacías, porque no había ningún objetivo ahora mismo en el mapa. De todas formas, Toad, hemos visto como yo creo que Canyon tenía un objetivo muy claro, que era primero hacerle un poco la cobertura a Showmaker, sí, y segundo, tenía el heraldo disponible que podría haber acabado con esa torreta posiblemente en la calle superior si no llega a rotar Cloud9, ¿no? Así que es tiempo que ha perdido Canyon. Skane, le falta menos de la mitad del tiempo para tirar ese ojo del heraldo, vamos a ver dónde le va a querer castear. Mientras tanto, Khan está aquí intentando colocar un poquito más de visión, minuto 18, nos acercamos ya a este minuto 20, cuidado con Khan. Intenta pegar y fíjate lo que le quita aproximadamente un quinto de la vida con una Q. Muchísimo daño. Ya tiene ese segundo objeto de esta build tan popular que es el Shilbo con Sanguinaria. Cuidado porque estaban trapeando aquí. Damwon que no está consiguiendo buscar esta visión en la jungla profunda de la top lane de Cloud9. Así que les está costando eso mucho para avanzar la partida. Eso sí, segundo dragón que va a hacerse el conjunto coreano. Y por cierto, voy un poco con retraso, ¿no? Pero Twisted Fate con la skin de Damwon, ¿no? Sí. Tiene su skin Showmaker y también la suya Ghost. Me acabo de dar cuenta, tú. Sí. Bueno, ¿no? Ya que tienes, pues para algo, ¿no? Utilízala. Cuidado, por cierto, porque tenía Rinos Místicos Perks. Tampoco te conviene echarse uno en el puro uno contra uno. Y claro, Cloud9 está ganando tiempo arriba, pero lo está perdiendo abajo. Aprovecha Canyon, que se va a quedar el segundo dragón de la partida. Y Toad, el alma es de Océano, de Océano Infernal. Así que 100% Cloud9, si no pelea el siguiente dragón, va a tener que ser al siguiente. Sí. Es verdad que no han sido unos dos primeros dragones muy rápidos, ¿no? Son dos dragones los que llevan el minuto 19. Eso te da un poquito más de tranquilidad de la que cabría esperar. ¡Ay, Perks! ¿Pero cómo haces esto? Se queda obstruido, tiene que gastar el cronómetro. Está llegando Fios por la espalda, pero no da miedo. Jax sobrevive el croata. La carta María deja obstruido. Todo el mundo protegiendo al capitán. Todo el mundo protegiendo al midlaner. No ha muerto ningún jugador de Cloud9, menos mal. Cuidado con el daño colateral, Khan. Intentando hacer el máximo daño posible en esta zona del mapa. Showmaker con la carta amarilla. Habla a ver que se queda stuneado. Flecer mortal. La cadena CC que ha sido bastante buena. Khan que sigue prácticamente el suito tanqueándose la torreta. Fíjate lo que se cura con la sanguinaria. Y mientras tanto, la torreta que aguanta abajo ha sido derivada con ese segundo heraldo. Como hemos visto, en medio de momento resiste Skane. Ahí está, minuto 20. Sale el Barón Nashor ya en la grieta del invocador. Así que supongo que Damwon Kia podrá presionar mucho más en la grieta del invocador con ese objetivo neutral. Cloud9 que lo tendrá que contestar, al menos obtener un poquito de visión. Y ya estamos viendo lo bien que juega Showmaker, sobre todo con el rango del Rapid Fire Cannon, el cañón de fuego rápido. Te permite ese rango de autoataque para zonear muchísimo con la carta amarilla. Es una auténtica locura. Además, que no tiene QSS, obviamente,
Perks y tampoco tiene el Mikaels, así que siempre vas a poder zonear muchísimo. Y cuidado con el pick de Fuchs. Ese Jax funciona muy bien realmente contra la composición de Damwon. Al final todos son autoataques, Toad. Así que realmente tiene cartas en la baraja Cloud9, pero claro, es que con la ventaja que tiene Damwon está complicado. Es que el plan de Cloud9 es muy sencillo. Aguantar como pueda y al minuto 30 nos pegamos y evidentemente la compo ahí le va a dar problemas a Damwon. En ese sentido, el plan a partir de ahora es muy sencillo. Cloud9 hacer formación tortuga, limpiamos oleadas como podamos y a ver si Damwon se marca la de Genji, ¿no? La partida anterior. Si se te cae, si te agotan las ideas, si no sabes muy bien qué hacer en el mapa y van pasando los minutos, Cloud9 podría tener una opción. El problema es que Damwon es el campeón del mundo, este tipo de situaciones las suele resolver muchísimo mejor y ahora ya, con el Nashor en la partida, como bien decíais, pues debería tener herramientas para poder meter más presión. También sobre todo porque otro de los detalles que comentábamos antes, en la partida de Team Liquid había un Ziggs para limpiar esas oleadas, aquí tienes un Ryze, tienes la ultimate de Miss Fortune, pero no es tan sencillo limpiar esas oleadas si Damwon consigue el Nashor para intentar directamente destrozarte la base. Había dos wards, justo en el mismo pixel. Uh-huh. Así un poco extraño, ¿no? Porque había un 6 como que está pegando. No. Pero había dos wards. Cuidado con Vulcan. Cuidado, Vulcan, ¿eh? ay, el canadiense. Ay, el canadiense. La carta amarilla sobre Leona. No te compensa, ¿no? Iniciar sobre el support. Pero fíjate, también arriba, ¿no? Ascensor, todo el mundo van a pelear. Son dos. La última casi perfecta. Le dejas estuneados. Llega a asumir que con el destino. Vulcan llega la lluvia de balas. Aparece también teleport de Fuse. A ver si puedo hacer algo. El combo que el bestial de Beri con la tormenta magnética. Vulcan va a ser el primero en caer, Fuse en medio de todo el mundo, abajo al telón, doble kill, va a ser una triple, puede ser una cuadra, falla la penúltima bala, la última que también, torreta en la calle superior para Damwon, para el vigente campeón del mundo, es Kane, es imposible buscar una cazada, es imposible buscar el punto débil del vigente campeón. Y de hecho van a empezar este Baron Nashor, esto tendría que ser 100% para Damwon, muy inteligente realmente Cloud9. De hecho, era una iniciación buena, ¿no? Con esos reinos místicos. Querían sorprender a Canyon, incluso a todo el conjunto de Damwon, pero rotaba instantáneamente Showmaker con la definitiva Toad y les acababa saliendo bien. Ahí lo veíamos, ¿no? Era una de esas bazas que te puede quedar siempre tratar de buscar, ¿no? Una situación de superioridad numérica, buscar algún objetivo, es algo que también teóricamente hace bien esta composición. Lo que pasa es que vas tan por detrás, no tienes tampoco daño suficiente para bustear además un Xin Zhao, ¿no? Que ya sabemos lo que aguanta con esa definitiva. Es un campeón que se hace muy pero que muy correoso. Y el otro también era un Graves, ¿no? Que enseguida se reposiciona. Quieras que no, aunque pueda parecer una especie de pseudo de carry, como lo queramos denominar, por la pasiva aguanta un montón. Tampoco tienes el daño en este minuto para bustearlos, porque Quillana va muy por detrás y porque Ryze, quieras que no, tiene un ítem completado. Entonces, aunque el plan era bueno, pues había bastantes impedimentos ahí. Nashor para Damwon y este dragón que yo creo que lo tiene que ceder de nuevo. Cuidado con el destino, Vulcan de nuevo que va a ser el cazado. Puede ser la segunda vez que muere en esta partida. La cadena de CC con la escarcha alterna saca al Ramón con el pulgar arriba. La cadena perfecta de CC, la kill para Canyon, la kill para el jungla de Damwon Kia. A ver qué cimenta Cloud9 porque alguien tiene que defender la base. Faltan dos minutos todavía, más de 2000 de oro de Barón. Power play. Y eso sí, Perks que quiere acabar con esa torreta en la calle central, que puede ser importante. Aparece ahora mismo justo el tercer dragón, pero es que Damwon tiene otros planes. Eso sí, Canyon que se dirige hacia el monstruo neutral. La torreta que va a ser burseada, no aguanta nada. Es de papel el inhibidor, que más de lo mismo en esta zona inferior del mapa. Florecer mortal que se lo tanquea a Fuse. Vamos a ver qué cimenta Damwon, que podría acabar aquí la partida. Se echa para atrás. 5 minutos que tendrá el inhibidor derribado el equipo norteamericano. Canyon que se está haciendo el monstruo Skane. Jugada muy sencilla. Más y más oro, más ventaja a favor de Corea. Será el tercero para ellos, el primer dragón de Océano. Van a ponerse a un punto de alma en una partida que sinceramente tendría que estar bastante cerrada. El powerplay que lo tenemos arriba a la derecha ya es de 2000 de oro mellado. Son, bueno, es que muchísimo oro, ¿no? Ya 8000 de ventaja. Toda esta partida tendría que estar muy complicada y se cumpliría el pronóstico, ¿no? De que Damwon se antepondría a Cloud9, Corea contra Norteamérica, que tendría que ser este el resultado siempre. Es un poquito lo que esperábamos todos. Al final es verdad que este tipo de regiones a veces hemos caído nosotros también en Europa en esa trampa de casi conformarte, ¿no? Con pelearle a estos equipos o al menos ofrecer una buena imagen. Cloud9 que ha tenido muchísimos problemas en esta partida, empezando por el early game. Han intentado agarrarse como buenamente han podido, incluso han tenido alguna que otra jugada
positiva, pero es que Dan Wonkia se las huele todas, ¿eh? Fíjate. Ni definitiva de Twisted Fate y el arbusto amigo que contra este campeón no te sirve. Ni esto, ¿eh? Ni esto le sale bien. Cuidado con la torre de tier 2 que va a ser también derribada. Le faltan escasos 20 segundos. Último momento de este Nasor Blaver. A ver qué se inventa Canyon. Que se huele que alguien por la zona. Coloca el guard, coloca la visión. Blaver que tiene que retroceder. El stun casi sobre Canyon. Y se coge finalmente el elemento verde, el elemento de la hierba, el que te gusta a ti, Skane. No por nada, sino porque el verde es color esperanza. ¿Qué te imaginabas, chaval? Hombre, claro, obviamente. El color de la suerte, ¿no? También se suele decir. A ti el verde te encanta. Está bien, ¿no? Color de la esperanza, de la ilusión, de la victoria. ¿De qué más? De todo eso. Sí, sí, sí. De la libertad también. También. También, también. A ver qué ocurre, ¿eh? Falta 3 minutos y medio para que aparezca el posible alma para los coreanos. Necesito un milagro en realidad, ¿no? Yo creo, Toad, para que esta partida se pueda girar por completo. Porque claro, estamos hablando de late, pero es que yo no sé qué late va a tener. Fuchs va muy por detrás, solo tiene un ítem. Tiene 3 ítems can. Y en la calle central, Showmaker, que oye, a lo tonto, 6 cargas ya del Mehai. Con estos 3 ítems, Zhonya completado y tan solo tiene 2 perks. Está muy difícil, sobre todo porque no tienes prácticamente herramientas para aguantar la partida, para estalear esto hasta el infinito. Ahora ya sí que estás en esa situación de punto de alma para Dangwon, y si estamos viendo que tienes esa falta de daño incluso a la hora de intentar cazar a alguien, si a esa ecuación le añades un dragón de océano para Dangwon, es todavía más complicado. Puede ser esa la última oportunidad que tenga Cloud9 de al menos aguantar un poquito más la partida, si son capaces de encontrar un buen engage en esa zona de dragón a la que Dangwon vaya a buscar el alma, pueden tener alguna opción en la partida, algo que honestamente Skyne parece muy optimista, ¿no? ¿Tú confías? Vamos a confiar, ¿no? Si no, nos vamos. O sea, si no confiamos, dejamos los cascos y que la gente vea la partida solo. Hay que si confiar. Si estamos aquí, es porque confiamos. Hay que confiar, ¿eh? Que este equipo puede hacer magia. Yo creo que nuestros hermanos norteamericanos nos pueden echar un favor, ¿eh? Skane, queremos que NEA no pase ningún equipo y que Rogue consiga la machada como segundo de grupo. Y desde luego, oye, que Dangwon... Bueno, claro, en realidad ahora para Rogue yo creo que hasta incluso es mejor, ¿no? Que Dangwon... Bueno, no. En realidad de Amazon es igual. Sí. Porque Damon va a ser cabeza de grupo, ¿no? Yo creo que le da más menos igual, ¿no? Hombre, a ver, que haya tropiezos, claro, porque estaba pensando mejor que Cloud9 no consiga victorias, ¿no? Y rival directo FPX. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ya lo hemos visto, ¿eh? O sea, que Rogue... Bueno, hoy porque Odoamne yo creo que tenía un compromiso chino. pero espero que la vuelta juegue mejor. Hoy Odoamne si te conformas... tenía compromisos, no sé. Cuidado. ¡Ay, la carta María! La rotación que puede ser buena. Habla haber cazado la tormenta magnética, que es una locura. Lluvia de balas. Pero es que fíjate lo que aguanta venir. Se queda estuneado. Bien con el cronómetro. ¡Abájate, Lon! Vulcan que no aguanta nada. Tiene que gastar el destello. Las cadritas que son buenas del canadiense. ¡No! ¡Franco tirador Ghost! Se acaba llevando la vida con el florecer mortal. Ha muerto Vulcan. Tiene Dangwon de nuevo toda la ventaja. Hay que defender la base. Los super súbditos que están entrando por abajo. Aparece de nuevo el varón Nasor Skane. Y parece ser que lo tiene muy claro el vigente campeón. Le está costando a Dangwon, ¿eh? Le está costando. Iban con este inhibidor pillado ya 3 minutos. De momento no pueden progresar la partida. Sí que es cierto que ganan peleas. Pero bueno, sí que es cierto también, Mellado, que con este varón Nasor supondría el siguiente dragón. Que ojo, por tempo. Salen 20 segundos. Ya están. Blaver y compañía teleport por la zona. Yo creo que es la última que le queda a Norteamérica. Teleport, Teleport de Fuchs a la zona del dragón. Y por tempo llegan tarde, Por tempo llegan tarde. Showmaker que no tiene destino. Teleport también por parte de Khan. Van a intentar pelear esto como sea. Fuchs que se esconde detrás en el arbusto. 2 niveles de diferencia entre ambos top laners. Pers que no sé qué está haciendo. Está preparando el teleport. Lo va a gastar justo en la zona del blue. Beryl que quiere buscar la espalda. Khan que da un miedo terrible. 4 niveles de diferencia que le saca Blaver. Destina la espalda, cuidado con la carta amarilla. Es buena sobre Perks, es carta eterna. De hecho es una doble. Vamos a ver qué se inventa, la carta amarilla que tiene preparada. Base sobre Fuchs, intentando aguantar un poquito. Viene ahora con la definitiva Vulcan. Pero Dios santo lo que pega. Cuidado porque esto puede ser bueno, se lo quita con el limpiar. Fuchs en medio de todo el mundo, salta y pivota sobre su compañero de equipo. Vulcan que tanquea, llega al ascensor. Se quiere escapar, sobrevive, no. Porque el nuevo Ghost se flashea, se lleva una. La siguiente se la deja a su compañero de equipo. Se la va a llevar Graves, salta Fuchs a la
esperada. El stun que ha sido malo. Tiene que gastar el cronómetro, pero se va a acabar muriendo. La kill para Showmaker. Blaber que está escondido. ¿Le acaban de ver o no? A ver qué se inventa Blaber. Va a vaquear, porque hay que defender Skane, el inhibidor de la calle abajo. Tragedia absoluta. Esto es alma de océano. Y no sé si van a intentar acabar el conjunto de Damwon, no, porque Showmaker se vaquea 2-0-5 para el Mejai, que ya lo tiene con 12 stacks. Se complica mucho la partida. Vende botas de corrupción. Podrían todas intentar acabar en este push. Pues tiene pinta, ¿eh?, de que lo van a intentar. No hay prácticamente, como decimos, limpieza de oleadas para el conjunto de Cloud9. Al menos parece que Damwon reconoce que tiene que quedarse o conformarse con estos dos inhibidores. Va a reaparecer ya también Futs. No hay teleports, eso sí, para que Cloud9 pueda forzar a la espalda. Y con estas oleadas, Mellado, que la presión va a ser muy, muy, muy difícil de lidiar con ella, ¿eh? Van a acompañar la oleada, ¿eh? Inhibidor también en la calle inferior. Skane, destino arriba. Showmaker que quiere los tres inhibidores. A ver que busca la cazada, pero Khan no aguanta nada. Es que Khan no ha estado nada estuneado. Y encima le ha hecho cosquillas la ultimate de Qiyana. Salta Fuchs a la desesperada. Pero Dios, Fuchs, que Khan te hace un hijo. Cae la torreta arriba. Quieres centrarte a lo que tienes que estar. Triple inhibidor a favor del equipo de Corea. Damwon que quiere cerrar la partida tras casi 32 minutos. Vamos a ver si lo consiguen este push. Necesita Norteamérica un milagro. Necesita Cloud9 la llamada de un dios. A ver si lo consigue. De momento Khan que se mete miedo a todo el mundo. Gasta también el ultimate. El daño colateral que ha hecho mucho daño. Florecer mortal. La llamada solar. Se mete Vulcan. Se suicida prácticamente canadiense. Entra Beryl. Activa la tormenta magnética. Blaber desposicionado. Lo bustea Ghost. Esto que va a ser victoria. No puede Cloud9. No puede contra Damwon. Fuse ganando algo de tiempo. El francotirador que quería llevarse la kill sobre Perks no va a ser posible. Fuse que se acaba muriendo a manos de Showmaker. Quedan dos jugadores, pero esto que va a ser GG. Y victoria para el equipo coreano, el vigente campeón del mundo Skane, que todavía no conoce la derrota. Exactamente, invicto el conjunto de la LCK. Damwon, vigente campeón, ha venido aquí con un buen nivel, las cosas que las tienen muy muy claras, también bastante tranquilos. Otra victoria para la LCK. Toad siguen en este ritmo que, bueno, a este paso vamos a tener muchos equipos coreanos en cuartos. Veremos también si el resto de equipos continúa, ¿no?, por ese camino, esa lectura de que la mejor forma de ganar a este tipo de conjuntos es simplemente buscando esas teamfights fuertes, ¿no? Una composición muy centrada en buscar esos 5 para 5, lo intentaba antes Team Liquid, ha tenido alguna opción. Ahora Cloud9, yo creo que si hubiesen podido defenderse un poquito mejor en el early game, podría haberse llegado a aparecer, ¿no?, en la partida de hoy, a lo que vimos ayer también por parte de Rogue. Al menos hasta ahora, la lectura es esa, ¿no? De vamos a intentar aguantarles el early game. Sabemos que contra Damwon, incluso contra ADG, este tipo de equipos que yo creo que están a día de hoy a un nivel un poquito por encima, la lectura de momento está siendo esa, ¿no? La de vamos a intentar aguantarles, luego nos pegamos a minuto 25-30 y a ver qué pasa. El problema, Mellado, es que ese plan, al menos hasta ahora, está saliendo bastante mal. No está saliendo, ¿eh? Vemos aquí la salida de los jugadores, bastante tranquilo el Villa Canyon. También Showmaker sonriendo mucho mientras recogía el teclado. Nosotros, chicos, que nos vamos a una breve pausa y volvemos ahora con el postpartido. ¡Hasta ahora! ¡Chao!
Parece imposible, ¿eh? Parece imposible, pero los asiáticos están intratables, Skane. 0-3 de Europa. No paran, Mellado, no paran. 0-2. Bueno, y Edward, que va a ganar a Handel Thieves, si no me equivoco, que se. Ah, no, es Handel. Perdona, es Handel Thieves contra T1. Que yo creo que también, sinceramente, el norteamericano va a perder. No. Así que hoy nos marchamos con un 0-6. Pleno. Fresquito. Pleno. De derrotas. Exactamente, tenemos el pleno. De norteamericano europeo, de derrotas, un día más, ¿no? En la oficina, Toad. Las cosas que. Hay cosas que nunca cambian y pues esta es una de ellas. Queda confiar, ¿no? En ese bufo de la segunda vuelta, que ya sabemos que al menos a los europeos, pues les suele venir muy bien. Para Enea suele ser precisamente al contrario, ¿no? Sí. Es en la segunda vuelta cuando se tuercen las cosas. Si ha salido así la ida, no me quiero imaginar lo que puede ser la vuelta. Esperemos que eso al menos se traduzca en victoria en el duelo directo entre Mad Lions y Team Liquid, que ahora mismo parece, ¿no? Que es nuestra gran baza. Y a ver el resto si pueden hacer la machada, ¿no? Yo creo que de cualquiera, una semana de 3-0, ya sabemos, Skyne, que te hace volver a confiar. Como mínimo puedes forzar algún desempate. Y a ver si estos días que pueden tener alguno de los equipos de descanso, depende del día que te toque jugar, evidentemente, tu partido de vuelta le sirve, ¿no? Para acortar un poquito esa distancia que hay entre las regiones. Ojalá, ¿no? Que la segunda vuelta nos vaya bien. Yo ya es que Mellado, he tirado un poco la toalla. Es que la diferencia es muy, muy grande, en verdad. Yo me acuerdo, Tuad, que te lo dije a ti, ¿eh? Es que sí, somos medio hermanos, entre comillas, ¿no? Más que hermanos, yo creo que primos, ¿no? Nos llevamos primo mal, lejano, pero... ¿no? Pero claro, es primo, ¿no? Me corre la sangre, así que vamos a intentar llevarnos bien. Es un poco la relación entre Europa y Norteamérica. Y joder, es que Cloud9 no nos ha echado ni una mano. Es que yo creo que lo más cerca estuvo ayer de echarnos la mano contra FunPlus y ya desperdició la oportunidad, ¿eh? Aquí ya estamos viendo, bueno, la partida de Downworm, porque Cloud9 parece que prácticamente no ha jugado. Y sobre todo, Fuchs, yo creo que bastante señalado Skane en el día de hoy. No ha podido jugar la partida y encima nivel 1. Es que también te digo que nivel 1 han matado a Blaber y quien se ha llevado la kill era Khan, 400-0 para Graves. Cuidado, ¿eh? Ya. Y también luego claro, tendríamos que ver el matchup, etcétera, etcétera. Y también empezaba muy mal Blaber, empezaba solo todo en el buff azul y tardaba 3 años en hacerse el buff. Claro, sin ayuda, sin leash. Al final, siempre cuando eres autocrítico, ¿no? Evidentemente va a haber cosas que podría haber hecho mejor Fuchs, pero también hay que entender que la situación era, como decimos, crítica. Estás jugando contra un Graves, que es un personaje que te saca rango, que se ha llevado la primera sangre. Sabes que durante toda la primera parte del early game no vas a tener a tu jungla ni cerca. Y por lo tanto sabes que el jungla rival sí que está ahí. Es que el fantasma de que le diveasen ha estado presente, ha tenido que ceder un montón de oleadas que se han acabado estampando contra la torreta, perdiendo oro, perdiendo experiencia. Y ya sabemos que eso en la top lane se nota mucho. Aquí estamos viendo justo los grupos antes de que nos lo quiten. En el grupo A ya cerrado con esta primera vuelta. De momento, Downworm, FunPlus, Rogue, Cloud9. A falta de la vuelta de este grupo, que será no mañana que descansamos, sino pasado mañana. El grupo C, que también está. Downworm, una victoria, se clasifica ya. Exacto. El grupo C, que le ocurre exactamente lo mismo con Royal, vigente campeón de este MSI. 3-0, 2-1 para PSG Talon, Hanwha Life, 1-2. Y bueno, Fnatic, al igual que Cloud9, no conoce todavía la victoria. ¿Del grupo B qué ocurre? Bueno, lo resolveremos justo a continuación. Y el grupo D, que también está cerrado, 2-1, empate entre Genji y LNG. Y Mad Lions y Team Liquid, que solo han podido sacar una victoria.
Exactamente, madre mía, se complica para Europa, ¿eh? Pero la segunda vuelta está ahí. Tenemos la carta de segunda vuelta. De hecho, mucha gente comentaba, Toad, que por ejemplo, no os acordáis, cuando Fnatic logró la heroica, en la ida no habían conocido la victoria. Exactamente, por cierto, el 0-3 al 3-3. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa, pero a la vuelta tenemos entrevista con Showmaker, ¿eh? Midlaner de Damwon, se tenía que decir porque vamos a preguntarle cosas interesantes. Sí. Una breve pausa y en nada estamos con esta entrevista y el próximo partido. Hasta ahora. Chao, hasta mañana. We'll be right back.